Hola amigos, bienvenidos a Arquito. Para finalizar con nuestro curso de Revit, aprenderemos a hacer renders con el motor de Revit. Así que comencemos. Para empezar, debemos de crear las imágenes que vamos a renderizar. Para eso iremos a la pestaña Vista, damos clic en la flecha de Vista 3D y elegimos la opción de cámara. Damos clic para colocar la cámara, arrastramos hasta donde queremos que se vea el render, volvemos a dar clic y se abrirá la imagen. Esta imagen será la que vamos a renderizar. Con este cuadro podemos alargar o reducir la imagen, dependiendo si quieren que se vea más o menos la fachada. Cambiamos el nivel de detalle y de visualización. Así es como más o menos quedará nuestro render. Para que se vea un poco más realista, agregaré un suelo que será la calle. Ya se ve un poco más realista, pero podemos agregar componentes como algún auto o alguna persona para ambientar el render. Para que nuestro render se vea más realista, debemos elegir una altura de una persona promedio para que parezca como si fuera una imagen tomada por nosotros. Para eso seleccionamos la imagen y en altura de ojo colocamos 1.70. Listo, ya tenemos la imagen para renderizar, pero antes haremos otras imágenes de vistas diferentes. Vamos a empezar por el render interior. Para renderizar debemos dar clic en el icono de la tetera. Se abrirá el menú de renderizar y aquí configuraremos algunas cosas, como la calidad que tendrá nuestro render. Podemos elegir entre borrador, media, alta, óptima o personalizada. Eso ya depende de ustedes. Yo elegiré óptima. En configuración de salida lo dejamos tal y como está. En el apartado de iluminación, en esquema, elegimos la configuración de la iluminación que queremos. En este caso, como el render es interior, elegimos interior sol más artificial. Damos clic en los tres puntos para configurar la posición del sol. Aquí podemos elegir una ubicación en específico dándole clic a los tres puntos. Nos aparece otra ventana y en dirección del proyecto debemos colocar la ubicación que queremos. En mi caso está fallando el internet, por eso no puedo colocar una ubicación en específico, entonces así lo dejaré. También podemos colocar una fecha y hora en específico. Damos a aceptar. Por último, configuraremos el fondo. En este caso, como el render es interior, no importa mucho, pero aún así lo haremos. Podemos elegir de fondo un cielo sin nubes, con pocas nubes, nublado, o bien elegir una imagen como esta. Por el momento solo será un cielo con pocas nubes. Y listo, ya podemos renderizar. La opción de ajustar exposición lo veremos al final. Para renderizar solo damos clic en renderizar y comenzará a cargar. Después de bastante tiempo, así quedó el render. Ya solo debemos guardar, pero antes podemos hacer algunos ajustes. En ajustar exposición podemos cambiar el valor de exposición, el resalte, las sombras y la saturación. Ustedes eligen la configuración que más les agrade. Para guardar la imagen en nuestro dispositivo, damos clic en exportar. Yo lo guardaré en escritorio. Y ahora lo guardamos en el proyecto. Cerramos el cuadro de renderizado. Vamos al navegador de proyecto. Y en el apartado de renderizaciones nos aparece el que acabamos de hacer. Ya solo nos falta renderizar los demás, pero eso lo haré fuera de grabación. Y así nos quedan los renders. Hemos llegado al final del curso. Espero que les haya funcionado. Si es así, házmelo saber con un like. Suscríbete y activa la campanita.
Comparte este curso con tus amigos y si tienes alguna duda o quieres que hagamos renders con otros motores de renders, me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios.